tardes, amigos de Nación MX. En esta tarde tenemos la oportunidad de platicar con Furia Salvaje, luchador profesional potosino, el cual nos va a platicar primeramente de su trayectoria. Furia, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Nación MX. Muchas gracias por el espacio brindado a su servidor, seguidores, a la gente que nos sigue. Pues el personaje Furia Salvaje nació hace 15 años. Hace 15 años. Oye, ¿y en qué ramas de la lucha ha participado Furia Salvaje? Furia Salvaje ha practicado la lucha clásica, lucha técnica, ruda, y en la actualidad me desempeño en la lucha extrema. Oye, ¿de tu trayectoria nos puedes comentar algo? Dentro de mi trayectoria hemos logrado ser campeones de tríos. En la actualidad soy campeón de lucha extrema en el centro de la República por parte de Producciones Marca. Hemos ganado las cabelleras de Araña Señor en dos ocasiones. Cuando formamos el trío de las Furias del Ring, también les ganamos la cabellera a los Cholos, así como al señor Mr. Dragón. Perfecto. Oye, ¿y qué anécdota nos puedes platicar para nuestros amigos de Nación MX? Pues la anécdota que más recuerdo es cuando en mis inicios mi maestro, mi tío, el señor Furia Azul, que en paz descanse, pues apostó todo por el personaje. Empezó a intercalarnos con gente de renombre en aquellos tiempos. Estamos hablando de un Super Kiss, Centella Inca, del maestro Cucuz Clan, del señor Gavilán Jr., gente que en ese tiempo ya tenía 15, 20 años de trayectoria, que a la fecha ya tienen aproximadamente 40 años. Ellos fueron nuestra prueba de fuego. Oye, y de tus ídolos, ¿cuáles nos puedes compartir? Porque todo luchador tiene alguien a quien sigue en sus inicios. Quien me motivó para ser luchador y especialmente rudo fue el señor Fuerza Guerrera. De ahí empecé a conocer más de lo que es la lucha libre con el señor Crazy Boy, que aprovecho para mandarle un saludo y agradecerle las oportunidades que me ha dado dentro de la empresa DTU Lucha Libre Profesional Mexicana, y de nuestro paisano, el señor Maníaco. Oye, y en el ámbito internacional, ¿qué nos puedes comentar? Furia Salvaje ha salido a luchar a la ciudad de Dallas, Texas, en dos ocasiones. En esas dos ocasiones fueron giras de cuatro funciones, en las cuales compartimos cuadrilátero con el señor Silver Star, con el señor Orquídea, con Alas de Ángel Jr. Hicimos pareja con Scorpio Jr., con Maligno, gente que toda su vida se ha dedicado a la lucha libre en aquellas tierras. Oye, ¿y qué nos puedes decir de contra quién estás enfrentado en el ámbito nacional? En el ámbito nacional he sostenido encuentros con los muchachos que a la actualidad son internacionales, conocidos como los Macizos, es el muchacho Cíclope, ¿sí? Miedo Extremo, Crazy Star, con el señor Rey Latino, Lumino, Dance Boy, gente que ha estado tanto a nivel nacional como fuera del país.